Hola hermosas, esta vez les traigo este maquillaje para que lo uses de noche. Es un algo más cargado, pero con un toquecito de amarillo. Espero les guste. En los labios solo utilicé un tono natural para que no se vea muy cargado. Quisieras utilizarlos, luego en la cajita de información te voy a dejar los nombres de cada producto para que pases directamente también a su página y puedas hacer pedidos. ¿Vale? Les mando un beso enorme y quieren saber este video. Bueno, hermosas, como es de costumbre, vamos a aplicar nuestra primer sombra de transición. En la cajita de información les voy a dejar los tonos y las marcas de los productos que estoy utilizando. Y esto lo vamos a utilizar en todo nuestro párpado móvil. Como el tono es muy claro, no lo voy a hacer tan cargado. Y pues bueno, de nuestra paletita, de nuestra Mixing Palette, vamos a tomar el tono más oscuro, que es el café. De hecho, en la cámara se ve como muy oscuro, pero realmente no lo es tanto. Lo vamos a aplicar en nuestra parte externa e interna de nuestro ojo. Y lo vamos a difuminar poco a poco hasta llegar a la tonalidad que nosotros realmente queremos, ya que yo ahorita lo quiero algo muy cargado, entonces voy a estar aplicando varias capas para conseguir el tono que deseo. Lo vamos a aplicar al final de nuestro ojo y en nuestro lagrimal, dándole esa profundidad. Esto es opcional, lo pueden dejar un poquito más claro ustedes. Si en caso de que ustedes se sientan demasiado cargado en la sombra, cada paso que yo les voy a mostrar va a ser opcional, mis niñas. Entonces ustedes saben cuál pueden tomar, lo pueden cambiar, etc. Vamos a difuminar muy bien. Y después vamos a aplicar nuestra sombra negra. Estas sombras la verdad es que están demasiado pigmentadas y ahorita se van a dar cuenta. Yo solamente apliqué muy poca. Y con esa poquita que quedaba ya en la misma brocha, fui difuminando. Al inicio de esas paletitas yo agarraba el tono como así con mucha confianza. Y realmente me llevé muchas sorpresas porque, les comento, la pigmentación está bárbara. De verdad que no había visto una sombra tan pigmentada. Y esta sombra negra solamente la vamos a aplicar abajito de nuestro segundo tono de transición. No vamos a elevar tanto, ya que nada más quiero oscurecer esa parte y no quiero tapar tampoco nuestro segundo tono de transición que acabamos de aplicar. De igual manera, recuerden difuminarlo perfectamente con movimientos circulares para que podamos desvanecer cualquier línea que nos haya quedado sobre la sombra. Continuamos con nuestra primera sombra de transición. Y aquí lo que voy a hacer es que apliqué poquito para desvanecer tantita la tonalidad del café y el negro. Y pues bueno, con nuestro corrector lo que vamos a hacer va a ser limpiar nuestra área. Y esto también nos va a servir como primer para nuestra sombra. Ustedes saben de igual manera cómo lo pueden, qué parte quieren limpiar, si la quieren muy abajo, si la quieren muy arriba. E incluso esto nada más es como un efecto que le vamos a dar al maquillaje. La verdad es que a este producto le di una segunda oportunidad, porque al inicio como que no me gustaba la consistencia, pero ahorita que lo probé me encantó. Ya que si se dan cuenta está demasiado, no sé si el producto se, con el tiempo se, ahí no encuentro la palabra. Bueno, el chiste que me funcionó perfectamente ahorita la segunda oportunidad que le di. Y pues aquí se van a dar cuenta, cuando aplicas el amarillo es algo llamativo. Y lo que hice yo fue que apliqué todo el amarillo en donde aplicamos el corrector. Pero no me gustó que se veía demasiado amarillo. Y lo que voy a hacer a continuación va a ser igual sobremarcar algún pliegue que arriba se nos marcó, si se dieron cuenta. Ahorita lo van a ver. Ahí, porque lo que vamos a hacer va a ser corregirlo. Esos son pequeños errores que uno comete, pero con el tiempo ya te vas dando cuenta. Aquí apliqué de la misma paletita un tono dorado para bajar la intensidad del amarillo. Y lo apliqué en toda la orilla de nuestra sombra. Entre el negro y el amarillo, podríamos decirlo así.
para que no se viera tan tan amarillo. Disculpen mi voz, pero ahorita ando un poco agripada, entonces pues espero me puedan entender un poquito. Y aquí volvemos a aplicar nuestra... Ya no apliqué sombra, ya nada más lo que hice fue que con la misma brocha y el producto que tenía ya, fui desvaneciendo las líneas para que se vea ahí difuminado y no se vea tan marcado. Yo ya retiré nuestro tip, nuestro masking, lo que ustedes puedan, cinta adhesiva. Y limpiamos el área, ya que por el tipo de sombra es muy polvosa, entonces... Por eso para este paso es importante que al final apliquen todo su contorno. Aquí solamente hice nuestra primera rayita, así que no les va a costar trabajo hacer el delineado. Porque solo delineé una línea delgada para nuestras pestañas. Y al final lo que hice fue difuminarlo un poquito. Ya que con el tip como queda marcado, entonces creo que yo no le veo necesario el delineado, la ala del delineado. Y aquí de igual manera en la parte de abajo vamos a aplicar las primeras sombras que aplicamos, que fue la café oscuro y tantito negro para oscurecerlo un poquitito más. Yo sé que este es un maquillaje algo muy muy cargado, pero igual para eso son los eventos de noche. Y aquí lo que quise hacer fue nada más un pequeño delineado, una pequeña rayita a modo de que realce un poquito el maquillaje y no se vea tan mate, tan... y tenga a lo mejor un efecto de luz. Como es de noche, les vuelvo a repetir, entonces un pequeño toque de glitter pues te quedaría perfecto. En el lagrimal es importante aplicar una sombra brillosa para que te reabra un poquito más la mirada y te dé un efecto más bonito en aspecto a tu tipo de ojo. Vamos con las pestañas. Yo utilizo unas más dramáticas, entonces les vuelvo a comentar, aquí es, todos los pasos son opcionales, yo nada más les vengo enseñando la manera en la que yo lo hago. Ya ustedes lo pueden cambiar, pueden hacer la misma técnica pero con diferentes colores. Igual de pestañas pueden utilizar más naturales, más dramáticas, no sé cómo les guste. Aquí a lo mejor se ven, de hecho no se notan tanto en la cámara lo dramáticas, pero algo sí son algo cargaditas. En la parte de abajo me gusta aplicar muchas máscaras de pestañas por lo mismo de que como son pequeñas, quiero que realcen también. Esta base, les voy a comentar, esta base me encanta, la verdad es de todos los productos que estoy utilizando son del Corporativo Maravilla. Y la verdad es que esta base ya tenía de hecho una reseña con este tipo de base. Pero no sé si conforme pasa el tiempo la fórmula va cambiando. Y la verdad ahorita se ha vuelto una de mis favoritas porque es muy ligera. Pero a la vez te tapa las imperfecciones que tiene. Ya que por ejemplo ahorita yo por mi embarazo me salió paño alrededor de mi boca y en la frente. Y con esta base la verdad es que me las cubrió muy muy bien. Y pues bueno, para no hacerlo tan largo, yo ya apliqué mi contorno, apliqué rubor. Y ahorita lo que voy a hacer va a ser aplicar nuestro iluminador. Yo creo que a todas nos encanta. Este iluminador es de Anastasia. Y la verdad es que amo este paso, me encanta iluminar todas las áreas. Y más cuando es de noche porque necesitas como que ese glow que te resalte en las fiestas. Realmente a mí me agrada el estilo de maquillaje cargado para eventos de noche. E incluso hasta de día porque hay, no sé si les pasa que vas a una fiesta y te duras hasta la noche. Y necesitas como que las fotos no pueden faltar. Entonces hay que dejarlo un poquito más cargado. Y pues en los labios, mis niñas, lo único que yo utilicé fue un tono más claro, más natural, para que, por lo mismo del maquillaje, que no se vea demasiado cargado. Entonces este es el resultado, mis niñas. Yo creo que cualquier opinión o duda que tengan, déjenmelo saber en los comentarios.
Espero les haya gustado el estilo en lo que yo lo hice. Los tonos a lo mejor sí son algo más extravagantes. Pero pues por el momento ha sido todo el día de hoy. Y pues nada, mis amores, les mando un beso enorme. Que Dios me las bendiga. Y pues nada, mis amores, así es como quedó este maquillaje. Las espero en el próximo video. Si te gustó, suscríbete. Y pues déjame tu manita arriba. Cualquier duda en los comentarios. Bye.